Nacho, 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 vamos. El encuentro, a ver. Que para nosotros fue más emotivo el encuentro de Nacho con su abuela y con el marido, con el marido del papá, el ex marido del papá. Esta es la abuela de Nacho. Para ahí tienen. A ver, ponemos ahí. Una, bueno, vamos a ver hasta el final. Acá. Estoy muy bien, yo sé que me extrañas. A ver, paremos acá un poquito, paremos. Nos extrañamos los dos. Amor, nos extrañamos los dos. Perdón por haberme llamado. No me tenés que pedir. Hace mucho que murió la mamá de Nacho. No, hace mucho. Imagínate el dolor de esta señora, madre. Creo que mayo del año pasado. Apenas Nacho cruzó la puerta, empezó a llorar. Claro. Y ahí se encuentra con el segundo papá, que le llama él, que es el ex marido de su papá. Sí. Lloran todos mucho. Que viven en Europa y hace mucho tiempo que no se ven. En Miami viven. Vive en Miami. Sí. Hacía mucho más que 5 meses que estuve. Sí, mucho más. Bueno, hay dos cosas centrales. A ver, parame un poquitito, congelame, Uge, por favor. Dos cosas centrales que ocurran. Congelame así y lo escuchamos a Hugo. Dale, dale, Hugo. Sí, hay dos cosas centrales que ocurren en los dos encuentros. En el primero, van a ver que él, después de demostrar en su rostro, ¿no?, esa angustia mezclada con alegría y una emoción intensa, lo que va a pasar en el abrazo, que es un abrazo genuino, porque vean ustedes que los abdomen, el pecho está apoyado. Sí. No es ese abrazo donde nos ponemos de lejos. Apretados están juntos. Avancen un poco más y van a ver algo que hace él con su mano derecha. Avancen un poquito y van a ver ustedes que vez que se saludan, ella coloca mano, sobre la espalda. Ese es un buen indicio. ¿Se acuerdan que dijimos si la persona se agarra, es un abrazo? No, ella se agarra acá, pero pone las dos manos sobre la espalda de él. Y ahora van a ver, miren esta, las dos manos, ¿ven? Y van a ver algo más. Es lo que va a hacer ahora con su mano derecha en la cara de ella. Avancen un poco, deténganlo, sigan un poquito más. Ahora va a suceder, ahí. Ay, mi amor. Él toca la cara con estos dos dedos. La toca como para saber si está ahí, ¿no? Si es real, como hacemos con las personas que amamos cuando hace mucho que no las vemos. No tocamos las caras de las personas si no tenemos afecto genuino y emoción real. Podemos palmear, abrazar, inclusive podríamos forzar un abrazo simulado parecido al genuino. Pero la cara de las personas no las tocamos. No hacemos esto a menos que tengamos una empatía. El encuentro con el segundo papá, el otro papá. Vamos a avanzar, avancen ustedes y van a ver, qué es lo que va a pasar. Algo que también marca que el abrazo es real y genuino. Hace tanto que no se ven. Primero, manos de él. Miren las manos apoyadas en el cuerpo. Es un abrazo maravilloso. Él hace lo mismo, una mano arriba, otro brazo abajo, asegurándose de tocar la superficie del cuerpo de la otra persona. Es algo inconsciente. No es que salimos, bueno, me voy a encontrar con una persona que quiero, voy a tratar de tocar la superficie de su cuerpo. No pensamos eso, lo hacemos sin darnos cuenta. Y algo que va a pasar, ahí está, deténganlo acá. A ver. Este es el mejor abrazo que le podemos dar a una persona. ¿Por qué? Un poquito antes. Claro, es un poquitito antes. El plano de Nacho. Ahí está. Ese. A ver, en la imagen, ahí está. Miren esto. La cara de él tocando la cara de ¿cómo se llama? Jesús. De Jesús. Sí, de Jesús. Tocar la cara de las personas tanto tiempo, porque en nuestra cultura lo que hacemos es tocar, hola, ¿qué tal? Le damos un beso al aire, tocamos la mejilla y nada más. Pero dejar la cara, eso se llama la acronemia. El tiempo que dura cara con cara implica que es un abrazo totalmente sentido. Muy bueno. Bueno, ahora en el próximo bloque vamos a ir a un corte, pero vamos a analizar a Marcos, que no mira, viste, a la cara. Él no es de mirar de frente. ¿Qué es esa? La gente que no mira de frente, que no es de mirar. ¿Cuando te habla o cuando escucha? En general, él baja la cabeza. Ahora lo vamos a ver. Bueno. Ahora lo vamos a ver. No te me vayas, por favor. Me quedo. Ya que te tengo, ¿sabes cómo te voy a aprovechar?